Tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Martina Silva, editora da revista Diálogos do Sul, e estou aqui hoje por meio de uma parceria maravilhosa que nós temos com o Coletivo Comunica Sul, que é um grupo de jornalistas que se junta para realizar coberturas no continente aí latino-americano. Então, hoje nós temos a entrevista com a Nádia Cruz, defensora del pueblo na Bolívia. A gente está traduzindo aqui, chamando de defensora pública. Ela está à frente aí da Defensoria del Pueblo e tem sido muito perseguida pelo governo de Jeanine Áñez, que não reconhece o trabalho dela como defensora. Mas, à frente desse organismo, Nádia conduziu uma pesquisa, uma investigação, né, a respeito das violências do Estado boliviano ocorridas entre outubro e dezembro de 2019, né? Um período de terror em que ocorreram massacres, em que ocorreram violações de direitos humanos de formas muito contundentes e muito abrangentes, né? Então, nessa entrevista, ela fala a respeito de todas essas violações de uma maneira muito, você vê que tem muito sentimento envolvido. É uma pessoa muito comprometida mesmo com esse trabalho. Este relatório tem mais de 300 páginas, e nessa conversa que virá a seguir, vocês podem conferir alguns comentários e algumas questões que ela nos traz a esse respeito. A entrevista está em espanhol, então a gente pode testar, não, nosso portunhol, mas todos e todas que se interessem pode conferir nos sites da Diálogos do Sul, do Hora do Povo, do Correio da Cidadania e na Blogosfera Progressista. Vários sites vão publicar essa entrevista. Vocês podem conferir a íntegra, né? Então, a transcrição. Nós transcrevemos a conversa e vocês podem acompanhar lá, então, na íntegra. Participam desta entrevista eu, da Diálogos do Sul, Rafael Sanz, do Correio da Cidadania, e Leonardo Vexel Severo, do jornal Hora do Povo. Bom, é isso. Eu espero que vocês desfrutem, se informem, né? Que essa entrevista seja informativa e que vocês possam aproveitar tanto quanto nós aproveitamos, porque é um tema assim muito delicado e que aqui no Brasil, infelizmente, não tem muita repercussão, não tem muito conhecimento a respeito do que está acontecendo na Bolívia. É isso. Um grande abraço. Até mais. Estamos, yo, Leonardo Vexel Severo, del periódico Hora del Pueblo, Rafael Sanz, del Correo de la Ciudadanía, y Vanessa Martina Silva, de Diálogos del Sur, con la compañera defensora del pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, para una importante entrevista, en nombre del colectivo Comunica Sur, que reúne algunos de los principales periódicos y sitios de la media alternativa de Brasil. La Defensoría del Pueblo ha presentado esta semana el histórico informe Crisis del Estado, Violación de Derechos Humanos en Bolivia, octubre-diciembre de 2019, que describe en más de 300 páginas la terrible violencia e impunidad generada desde la ascensión de la autoproclamada presidente Áñez. Senhora Nádia Cruz, de todos os inúmeros testemunhos que has ouído, qual mais te ha tocado, do ponto de vista de sentimento, de contundência? Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por el espacio. Definitivamente los espacios alternativos son la voz o son el canal de lucha contra los medios de comunicación formales o tradicionales. Así que yo saludo y agradezco el espacio que nos pueden otorgar para denunciar la violación sistemática de derechos humanos que ocurrió en nuestro país. Yo no sé si de los que he escuchado, pero son lo que nosotros hemos vivido como Defensoría del Pueblo. Y son dos momentos que por lo menos me han marcado bastante dentro de todo esto en relación a las víctimas.
El primero ocurrió el 20 de noviembre, después de la masacre de Sencata. Y me conmovió bastante porque yo estuve dentro de los bloques de resistencia en octubre de 2003, cuando Bolivia expulsó a Sánchez de Lozada. Y yo además soy alteña, entonces la forma en cómo yo viví eso fue diferente, porque eran en ese momento 3 bajas que nosotros habíamos identificado el 19 y eran como 6 a 7 que estaban llegando el 20 ya, como víctimas fatales confirmadas. Y recuerdo que recibo una llamada el 20 de noviembre, alrededor de las 7 de la mañana, y era un cura, el cura de la iglesia de Sencata. Un padre a todo dar, totalmente diferente a la estructura de la iglesia o a la conferencia episcopal como tal. Un padre muy comprometido con su pueblo. Y lo único que me decía, defensora, puede traer médicos forenses. Hemos convencido a las familias para que les hagan las autopsias. Y yo, claro, nos movilizamos, convencimos al Ministerio Público en ese momento muy, muy accesible el fiscal que nos tocó, que fue el doctor William Alave. Vinieron los del Instituto de Investigaciones Forenses. Sabíamos que la situación era compleja porque era el alto, por cómo se habían pasado las cosas el 19, y sabíamos también que era muy difícil el ingreso por la situación o el caos que se vivía. Y comenzamos el ingreso en Sencata. Básicamente todo estaba bloqueado y fuimos levantando uno a uno los cercos. Y en el camino, y eso es lo que a mí me conmueve todavía, no había gente salvaje, como nos decían. No habían criminales ni terroristas. Eran hombres y mujeres que no dejaban de llorar. Tenían el rostro quemado. Tenían el rostro con las marcas de las lágrimas que habían recorrido y cómo las lágrimas se habían secado en sus rostros en un sol como el que tiene el alto. Tenían rabia, sí, rabia porque los medios, el gobierno habían dicho que ellos eran criminales y que ellos se habían matado entre ellos. Y tenían rabia porque nadie les escuchaba y nadie les creía. Y seguimos entrando. Y recuerdo ya a unos 60 metros, era de la iglesia, hay como un puente. Ese puente era casi impenetrable. Y nosotros entramos por delante y era impenetrable no por zanjas, no por nada que pueda afectar la integridad de una persona. Era impenetrable porque estaban apostados mujeres y hombres en la totalidad del puente. Y todos no dejaban de llorar. Y tenían en sus manos palos que para mí no eran agresivos. Tenían en su voz ronca, ronca de tanto gritar y de llorar, una sola palabra que yo la recuerdo, y era justicia. Lo único que pedían ellos era justicia, nada más. Y cuando se enteraron quiénes éramos nosotros, porque la Defensoría fue la única institución que el 19 salió a señalar que habían ocurrido asesinatos y una masacre, fuimos nosotros, nos reconocieron y nos dejaron ingresar. Y llegó un momento en que el auto no podía avanzar más y había que bajar entre toda esa cantidad de gente, que lo único que hacía era tomarnos las manos y llorar y decir, créannos, nos han matado. Créannos, nos están persiguiendo. Créannos, no hemos hecho nada. Créannos, por favor, y no nos dejen solos. Era lo único que decían. En el camino, y gritaban justicia, justicia, justicia. Cuando logré ingresar a la iglesia, teníamos mucha gente dentro, eran los familiares, gente llegada, me imagino, dispersada por el lugar. Totalmente afectada. Ellos ya no gritaban, estaban devastados. Y la imagen más fuerte era ver cuerpos,
No eran ataúdes en ese momento. Eran cuerpos tendidos en las bancas en donde uno va a escuchar misa. Tendidos todos. Tenías en el piso charcos de sangre de cómo iba chorreando desde las bancas lo poco que les quedaba de vida, me imagino, a esas personas. Eso fue sin cata. Lo menos que pudimos hacer ese día fue que yo me quedé hasta la 1 de la mañana. Es terminar con todas las autopsias. Todas, absolutamente todas. Todas murieron por herida de bala. Todos los disparos eran entre el corazón y la cabeza. Nunca tuvieron el objetivo de disuadir. Tenían el objetivo de matarlos. Eso fue Sencata. Días antes había ocurrido Sacaba. En Sacaba yo recuerdo el 14, me llama Nelson, que es mi delegado en Cochabamba, y me dice, es terrible lo que está pasando y lo que puede pasar. El sector campesino quiere entrar a la marcha y no se sabe lo que, evidentemente no se sabía lo que podía pasar. Estábamos en crisis. Y me dice, pero hemos coordinado con el comandante de la policía y el Zurita. Y nos dijo que se iba a desarmar. Y se desarmó como él llamó. Los policías dijeron que habían desarmado. Porque habían encontrado palos, dinamitas, etc. Ellos dijeron que habían desarmado el 14 a toda la gente que estaba apostándose en el puente Huayllani. Y el 15 y el 14 hay una reunión donde el comandante departamental Zurita, que yo quiero reiterarlo porque él tiene que pagar su responsabilidad en todo lo que sucedió. Zurita les decía al sector campesino en una mesa donde estaban instituciones. El 14 les decía, los voy a cazar. Si ustedes siguen con la idea de entrar a Cochabamba, no era los voy a detener, no era vamos a impedir o hagamos una pacificación, no. Zurita decía, los voy a cazar. Esa era la posición de la policía y por eso la Defensoría dijo, no hay nada que negociar, la policía quiere cazar. Ahí no hay nada, no había nada que dialogar. El 15 nos empieza a llamar el comandante de la policía enojado, porque nosotros no nos prestamos al juego de ingresar hacia donde estaban ellos, deteniendo la marcha. Y comenzaron a mentirle a la dirigencia, mentirle al sector, y decirles, esperen, esperen porque van a venir los de la Defensoría, esperen porque van a pasar, los vamos a volver a revisar y van a pasar. Era mentira, estaba ganando tiempo para traer más efectivos policiales, más efectivos militares. Y comenzaron a disparar. Comenzaron a disparar. Y cuando Murillo decía que ellos se habían matado entre ellos porque tenían disparos en los cráneos desde la nuca, era porque estaban corriendo. Estaban huyendo de la forma violenta en cómo habían empezado a actuar las fuerzas. No se mataron entre ellos, porque además, tanto en Sacaba como en Sencata, no existe ni un solo policía, ni un solo militar herido, ni fatalmente, ni herido gravemente. Existen dos policías muertos durante el conflicto. Uno, En el recorrido que hacía de La Paz el Alto para ir a frenar las turbas que sí existieron. Y el otro que murió en una turba porque la gente lo encontró en uno de los retenes policiales y la gente estaba enardecida y lo mataron. Pero ninguno murió en un contexto de la operación conjunta. No hubo enfrentamientos. Los fueron a cazar y los mataron. 10 en Sacaba, 10 en Sencata. Eso es lo que hemos visto como Defensoría. Y uno más. Para mí era masacre, pero por la cantidad de muertos, la hemos catalogado técnicamente como asesinatos
con características o en grado de lesa humanidad. Y ocurrió en la zona sur. Y eso es algo que no le perdonamos a este gobierno. El 10 de noviembre, en la noche, empezaron a ocurrir manifestaciones con la renuncia del expresidente Morales. Violentas, sí. Que se tornaron delincuenciales, sí, absolutamente sí. Que existía una situación de terror en Bolivia, en la población, especialmente en la citadina, totalmente. Porque no había policía, la policía se había decidido a amotinar días antes. Y había una sensación de necesidad y urgencia de seguridad. Y con eso jugar. Esa necesidad de urgencia, que es totalmente justa, la gente estaba desesperada, estaba aterrada, porque además empezó a circular información falsa de que el sector campesino iba a venir y a tomar las casas, porque días antes habían ocurrido quemas de familiares y de gente que era afín al anterior partido de gobierno, al anterior gobierno. Después habían ataques a dos casas, particularmente la del ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, que en ese momento era parte de la CONADE, era parte del movimiento cívico que estaba movilizado. Era parte, era un actor político. Estaba Casimira Lema, una periodista. Vaya, no sé, perdona. Fue el ataque. Y había una sensación de terror en ese momento y la gente exigía, pedía, lloraba por seguridad. Y ahí salió primero la policía. Y la policía, al momento de dar seguridad, comenzó a hacer algo que lo dijo el ministro Murillo después, asumir una acción de venganza institucional. Y arremetieron contra cuatro sectores, Ovejuyo, Rosales, Pedregal, Chesquipampa, que es como lo último de la zona sur de la ciudad de La Paz. Y mataron a tres personas. Y no solamente fue la policía dejó y permitió que personas particulares con casquitos blancos, como los han identificado, participen conjuntamente con ellos. Y mataron a otras tres personas más. Eso también lo vivimos, porque al día siguiente de las muertes, nosotros fuimos a buscar los cuerpos con todo un panorama en contra, porque la gente estaba justificando esas muertes porque los consideraba vándalos. Ese fue el discurso que metió el gobierno. Y todas estas muertes no eran para darnos seguridad, no eran para pacificar el país, no era para el retorno de la democracia. Estas muertes, el único objetivo que tenían eran consolidar al gobierno de Jeanine Áñez en el poder. Ese era su único objetivo. Nunca fue restablecer la paz ni la seguridad de nuestro estado. Vanessa. Bueno, me gustaría aprovechar lo que estás contando de una manera tan dramática, con tanto sentimiento, y preguntar, porque además de esas masacres, hubo ese clima de terror con la quema de casas, de establecimientos, y asesinatos de mascotas, o sea, había un terror psicológico. Y me gustaría conocer, comprender cómo ese clima, esa falta de respuesta policial, eso ayudó a generar el golpe. Y también después del golpe, ¿cómo eso influyó en una respuesta ciudadana o la falta de una respuesta ciudadana a lo que vino ahí con ese gobierno de Jeanine Áñez, por ese miedo que se impuso en la sociedad? Efectivamente. A partir del motín policial, que nosotros en un video mostramos cómo fue celebrado, y además que uno de los pedidos principales del motín policial fue la negociación de sus demandas, que eran justas o es permitido democráticamente hacerlas, por supuesto, nosotros propugnaríamos también aquello. Pero se llegó a tornar política cuando el motín policial pedía hacerlo con un nuevo gobierno. Es decir, ya se estaba generando desde la policía boliviana un movimiento político o de respaldo político.
no vamos a cuestionar nosotros como Defensoría del Pueblo si era correcto o incorrecto, pero sí cuestionamos que lo que generó el motín fue, en una primera línea, sí una adhesión ciudadana donde la ciudadanía que estaba movilizada, que sentía que tenía que ir a las calles y demandar, protegida constitucionalmente en su derecho de manifestación, totalmente. Empezó a proteger a la policía y entre los primeros días del motín, pues no sucedió mucho. Pero el 9 de noviembre comenzaron a generar una suerte de persecución y empezaron las noches de terror. El 9 de noviembre empiezan con la quema de casas de lo que nosotros identificamos como familiares, en el caso del expresidente, de familiares de asambleístas del que fue presidente de la Cámara de Diputados. Sus familiares fueron vejados sexualmente. También se generó una suerte de información difusa porque también se identificó, y el informe lo dice, existieron casos de abuso sexual en contra de universitarios que estaban llegando desde Sucre hacia el lado de La Paz a apoyar al sector cívico. No violaciones, eso hay que ser claros, porque lo que generó como que mayor violencia fue la noticia de violaciones, y no fueron violaciones, pero sí fueron abusos sexuales como tal. Fue de terror. Ya el 10, ante un panorama bastante adverso, llega la renuncia del expresidente Morales, y la noche del 10 comienzan estas manifestaciones que ni siquiera yo diría fueron en respaldo del expresidente Morales. Fueron una reacción, y aquí hay otro componente muy fuerte de este conflicto que no es muy visibilizado. Fue una reacción por la quema de la Huipala. Fue una reacción por el ingreso de una Biblia a Palacio como símbolo central de un Estado. Y era como retroceder, no sé si 500 años, pero al menos 10 años se retrocedía desde una victoria que se asumía desde el Estado boliviano, especialmente desde las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, y era cambiar o transformar una república en un Estado plurinacional, que incorporaba a las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinas, no como una población reconocida, no como un adorno o no como una población en situación de vulnerabilidad. Y tampoco es que solo se lo reconoce, se incorporaba a la CNPIOC en la estructura de toma de definiciones, de toma de poder por parte del Estado. Tomando en cuenta que somos más del 60%, las personas que podemos identificarnos con una NPOC, era totalmente, es fuerte esa apropiación, ese sentimiento de apropiación con el Estado plurinacional. Y el retorno y los discursos que ya salían del retorno a una república implicaban volver a una colonia que sometía a los pueblos indígenas, una colonia que después formalmente fue denominada república, pero que reproducía exactamente las mismas relaciones de poder y la misma forma en cómo se consideraba la CNPIOC. En ese momento del 10, cuando ocurre la quema de la Huipala y el retorno de la Biblia, estaban marcando la nueva forma de poder, la nueva forma de relaciones de poder para los CNPIOC. Eso fue determinante para que la gente termine de sentir el quiebre del Estado y salga a las calles. Estas manifestaciones acumularon o ayudaron para la sensación de inseguridad que ya veníamos sintiendo desde el 8, más fuerte el 9 de noviembre. Sí. Empezaron a circular información falsa de que esas manifestaciones eran las tomas o las quemas de las casas en las ciudades, ataques. En muchos casos, la manifestación se tornó violenta o existieron grupos dentro de las movilizaciones
que se tornaron violentas y delincuenciales, sí, y apoyaron ese discurso, apoyaron esa sensación y comenzaron con la quema, por ejemplo, de un lote de buses del gobierno municipal, que es del municipio de La Paz propiamente, que tenía además una cierta empatía con la población, con la quema de dos casas, de, ya les decía, del que era uno de los representantes de la CONAD y de la otra de una hermana periodista. Y claro, eso generaba además que la gente siente el miedo, siente la necesidad de salir de sus casas a las calles, a esperar con trincheras. Se generó un marco de terror generalizado. Porque también luego con el tiempo se vio que del otro lado circulaba información que desde las ciudades iban a ingresar a tomar los terrenos, a quemar los sembradíos, etc. Se generó información falsa. Entonces, entre las manifestaciones ante un rechazo de del posible retorno a una república, de un sometimiento a la CNPOC, los actos delincuenciales que existieron esas noches, que se dieron esas noches, la información falsa que empezó a circular y que generaba una polarización o una suerte de enfrentamiento entre la ciudadanía, sea que vive en el área rural o que vive en el área periurbana o urbana, pues generaron noches y días de terror, horas de terror. Yo recuerdo que el 11 particularmente, la Defensoría del Pueblo no dejó de funcionar. Todas y todos los que trabajamos con todo el mundo en contra, fuimos hasta las oficinas, tratamos de ver, y era de terror. No tenías, como Defensoría del Pueblo, no teníamos a quién reclamar. No había Estado, no había policía, no había nadie que te contestaba en los ministerios, en una asamblea. No había nada, absolutamente nada. Era el Estado de nadie. Entre el 10 por la noche y el 11 hasta el 12, no había nadie. Es por eso que la gente... yo digo, el gobierno transitorio aprovechó esa sensación de inseguridad latente, fuerte, esta polarización de que nos odiamos entre nosotros mismos y si tú no piensas como yo, eres contrario, y si eres contrario, tengo la posibilidad de eliminarte y voy a justificar que te maten. Eso, ese es el daño que nos hicieron, porque ahí es donde comienzan las intervenciones, primero policiales con particulares, y luego vienen las operaciones conjuntas, y que claro, ante un clima de que no había Estado, las primeras intervenciones estatales eran como una suerte de tranquilidad, de poder dormir, de poder pensar que va a haber un policía o un militar que no va a impedir que se metan a tu casa, porque eso te habían dicho, eso habías visto. Claro, la ciudadanía se justificó eso. Perdão, em isso de la impunidade, uma coisa que está muito clara é a ausência, por el próprio medo, por la persecução, a los periodistas, não? Incluso o assassinato do periodista argentino Sebastián Moro. Como crees que essa falta de liberdade de expressão tenha colaborado com o crescimento do terror, por la própria certeza da impunidade? E dentro deste contexto, como está a própria situação agora? Porque, bueno, tendo um clima de ditadura, como crees que a prensa nacional se vê frente a um processo eleitoral onde el capital transnacional y las oligarquías locales tienen tanta fuerza, ¿no?, para hacer valer su silencio. Es muy importante porque la información falsa, los estados tienen la obligación de combatirla no a través de persecución, sino a través de sistemas de aclaración permanente, de verificación de información. Eso no implica un tema de censura, ni un tema de control, pero sí cuando estamos en una situación de conflictividad que el Estado actúe para verificar, para informar a la población, para descartar información falsa. Eso no existió en Bolivia. Y en Bolivia además ocurrió otro fenómeno que nos parece importante y que hay que trabajarlo. Y lo ponemos también en el informe.
los trabajadores y trabajadoras de la prensa sufrieron agresiones y no hubo protección estatal desde el inicio del conflicto. En un momento los medios de comunicación eran atacados por los sectores cívicos. Después, porque los sectores cívicos decían, claro, no se ve, la prensa no dice, no muestra lo que estamos haciendo. Después del 10, los ataques que se dan a los trabajadores y trabajadoras de la prensa se dan desde las organizaciones sociales que estaban en la población, porque decían exactamente lo mismo, la prensa no muestra, no dice lo que estamos pasando y no pasa nada. Pero además, agresiones físicas fuertes se dan antes del 10 y después del 10, a diferentes medios de comunicación. Por eso cuando uno lee el informe y ve los medios de comunicación que fueron afectados, fueron de las líneas que se supone que eran afines al anterior gobierno y las que se supone que son afines al cambio como se dio en nuestro país en noviembre. No hay, no está en Bolivia garantizado la libertad de expresión, la libertad de comunicación, y no se garantiza definitivamente el tema de tener que la ciudadanía tenga información diversa, que pueda tener información pues de distintas líneas, lastimosamente, y eso ha terminado de calar o ha terminado de ahondar la crisis en el conflicto, porque claro, los medios en su momento por diferentes grupos fueron atacados, fueron agredidos y bajo un mismo discurso de que informen. Entonces uno dice, están de los dos lados, como se ha dicho, los dos bandos, siendo cuestiones, hay que repensar, necesitamos sistemas de protección, sistemas que aseguren la pluralidad y la diversidad de la información. Ese sigue siendo un reto en Bolivia, sigue siendo un reto realmente. Y en ese momento, pues también, porque uno de los pocos periodistas que se animó durante esta etapa de transición entre comillas, porque llevamos 10 meses, esta etapa de transición, a denunciar actos de corrupción, a denunciar actos ilegales en los que estaba incurriendo este gobierno transitorio, pues ese periodista fue perseguido por la policía boliviana, perseguido por el Ministerio de Gobierno, se metieron con la familia, se metieron con los compañeros de trabajo, que muchos sí son familiares, pero se metieron con el medio de comunicación. En un momento quisieron cortaron publicidad estatal. Entonces, la situación es todavía grave. Particularmente yo me preocupo como defensora del pueblo, en especial por las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, porque como ellos mismos me han dicho de diferentes medios y en calidad de reserva, es, por favor, defensora, diga algo, diga que las trabajadoras y los trabajadores no respondemos o no somos los dueños de los medios ni la línea editorial, porque luego nosotros solamente cubrimos, no decidimos qué sale y qué no sale, pero como no salen algunas cosas y salen otras, cuando están en las calles son atacados, claro, la ciudadanía está molesta. Y en Bolivia, y eso es algo que yo también quiero desmentir, seguimos en un proceso de crisis. La crisis de Estado todavía no ha sido subsanada, ha sido más bien profundizada. En Bolivia es necesario un proceso democrático, sí, pero es más importante las definiciones o las primeras... Perdón, no estoy oyendo. Não, fica tranquilo, Léo, dá para ouvir tudo. Nádia, é isso que te ia perguntar agora, eu creio que te adelantavas um pouquinho. Bueno, em uma entrevista que publicamos ayer com o sociólogo Juan Carlos Pinto Quintanilla, há uma crítica muito forte de las fuerzas policiales y armadas en general, militares y todo, de que estén asentadas en las bases de todos de los regímenes anteriores del Estado plurinacional, con toda la herencia colonial y todo eso. Bueno, yo te pregunto, ¿qué comentas de esta idea? Y bueno, es terrible todo lo que nos está relatando. Y pensando en esto, ¿qué tipo de propuesta sobre la seguridad pública podría ser desarrollada que rompiera con esta lógica
y que respetara los derechos humanos como punto central. Muchas gracias. Gracias. Nosotros en el informe, cuando lo denominamos crisis de Estado, tratamos de hacer una alusión a lo que pasó con las instituciones dentro del Estado. Se generó un proceso de desinstitucionalización, deslegitimación, que es mucho anterior a octubre del 2019. Y en eso, todas y todos tienen que ser autocríticos. En el caso de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, son parte de las instituciones de seguridad interna y seguridad externa del país. Más allá de las críticas que puedan existir ahora, incluso fuertes todavía, especialmente con la policía, o las críticas que puedan existir a todas las otras instituciones, como el órgano ejecutivo, el legislativo, electoral, el judicial, por Dios, el judicial, el Ministerio Público, la misma Defensoría, por supuesto. Es necesario en Bolivia asumir un proceso de paz. Definitivamente. Y esa es la propuesta que nosotros hacemos dentro de este informe. Cuando la presidenta se llena la boca diciendo que ha pacificado al país, le miente al mundo. Bolivia no fue pacificada. Se retiraron los bloqueos, se retiró la movilización y empezó la represión a través de instituciones, en su momento a través de agentes particulares todavía con la permisibilidad del Estado. Pero comenzó una situación de represión y de miedo. En Bolivia, la cantidad de procesos por sedición, por terrorismo, se han superabundantemente crecido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en Bolivia? Sí creo que el proceso democrático es fundamental. Es necesario tener un gobierno elegido por las urnas. Es necesario tener una asamblea legislativa elegida por las urnas. Es necesario recomponer el órgano electoral, el órgano judicial, las instituciones, la misma defensoría, por supuesto, es necesario. Pero aquí es el reto de los primeros actos que vaya a realizar el futuro gobierno y que ojalá se instale, ojalá realmente se lleguen las elecciones y se respete la decisión del pueblo, sea cual sea, sea quien sea. Ojalá. Y dependerá mucho de eso. No podemos caer en una suerte de retorno o de la nueva venganza. ¿Me entienden? No se puede caer en eso. No se debería caer en una situación de seguir con un discurso de odiamos a unos porque nosotros somos otros. Es decir, seguir polarizando a nuestra población, a nuestro pueblo. Es necesario... Sí, medidas estatales urgentes, porque nuestro país no está bien en términos económicos, en términos de salud, educación. Lastimosamente, este gobierno transitorio lo menos que ha hecho es ocuparse de la gestión pública. Han entrado básicamente a asaltar las instituciones para cambiar gente, para acosar gente, para poner un montón de cosas, contratos lesivos al Estado, hechos de corrupción muy fuertes, un autoritarismo por parte de algunos ministros, que son los hombres fuertes de la presidente, etc. Eso es el reto. Es después de las elecciones, ojalá se pudiera hacer antes, pero como está la población, no lo creo, es iniciar un proceso de paz. Necesitamos en Bolivia, digo, perdonarnos todos, sí, porque todos en nuestro momento, yo debo decir, toda la población en su momento ha tenido características de violencia, de discriminación, de racismo. Sí, sí, lo hemos hecho. Nos hemos quebrado como sociedad. Nos han quebrado y nos hemos dejado quebrar como sociedad y hemos ingresado en esa lógica. Eso es importante. Es importante retornar. Nosotros, el debate más lindo que ha existido en Bolivia cuando se hablaba de las estructuras de poder, la forma de cambiar el sistema de gobierno, la forma en qué Estado queríamos, en el deber ser, era cuando hablábamos del Estado plurinacional, con un horizonte que era vivir bien en armonía. Eso es lo que se necesita en Bolivia. Es un proceso largo, sí, que se necesita honestidad, coherencia y voluntad política que en ese momento no existe. Sí, ojalá quien vaya a asumir el nuevo gobierno entienda y piense, no en la toma de poder como se lo ha hecho hasta ahora, sino que se piense en la población. Señora Nadia, antes que nada,
nos gustaría agradecer muchísimo por tu participación, por esas aclaraciones en nombre de todo el equipo. Quiero hacer aquí este agradecimiento. Y hay una pregunta más que me gustaría hacerte al respecto de lo que decía, de lo que plantea el informe. Yo sé que quieren crear una comisión de la verdad, pero que además de la creación de esa comisión, ¿qué es lo que plantean? ¿Cómo seguir adelante en esa construcción tan importante que nos decía de ese Estado plurinacional y de una manera que puedan superar, si es posible, esos racismos, esos prejuicios contra las mujeres de pollera, la Pachamama, la Huipala y todo eso que hemos visto a partir del derrumbe del presidente Evo Morales? Yo reitero, en honor a la verdad y como compañeras y compañeros y en mi rol de defensora, la crisis que se vive en nuestro país no inicia en octubre. Y eso hay que ser honestos, no inicia en octubre, se inicia antes. Dos, la discriminación y el racismo más fuerte y focalizado fue contra NPOX. Pero yo cuando digo que nos han quebrado como sociedad, fue porque después, desde el lado de la CNPOC o desde sectores afines a ellos, comenzaron una suerte de discriminación hacia el otro lado, hacia gente que podía ser del Oriente, por ejemplo, se dio también. Entonces, por eso yo digo, necesitamos un proceso de paz, necesitamos una comisión de la verdad que vaya a establecer, no el proceso de paz propiamente, pero sí un proceso de verdad y de justicia, sí, se necesita. ¿Qué es lo que además plantea el informe con los hallazgos que nosotros hemos realizado? Primero, es este cuestionamiento a los procesos de pacificación y la necesidad de construir uno. Segundo, que nosotros como Defensoría del Pueblo y en el marco de los derechos humanos no creemos y nos vamos a negar siempre a que la paz sea construida en base a la impunidad o al olvido de graves violaciones a los derechos humanos. Y eso, más bien, yo debo decir, en Bolivia tenemos mucha experiencia de ser altamente tozudos en la búsqueda de justicia. Y me agrada eso como defensora. Eso plantea el informe. Es necesario no solamente esclarecer lo que pasó entre octubre y noviembre en nuestro país. Es fundamental que se identifique a los responsables y que los responsables vayan y paguen sus culpas. Si es Yanine Áñez, que pague sus culpas y que se le respete sus garantías judiciales, que se le respete sus derechos fundamentales, por supuesto, pero tienen que pagar sus culpas. Esto no puede quedar impune. Además, creemos como Defensoría del Pueblo que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, en especial las Fuerzas Armadas, no pueden eximirse de responsabilidad como lo ha pretendido la Presidenta y su gabinete. Ellos deberían, por su cuenta, por una suerte de reparación hacia la población, identificar a todas las que participaron en esas operaciones conjuntas, porque ellos saben el armamento que utilizaron, la forma en cómo lo utilizaron, los agentes encubiertos que tenían, ellos lo saben, y que los dispongan para que la justicia pueda pues ajusticiar, pueda dar una respuesta institucional dentro del marco de un Estado de Derecho. Es fundamental que en Bolivia, en el caso de los medios de comunicación, se generen normas políticas que garanticen sistemas de protección a los medios de comunicación. Porque es necesario que la labor tan importante que es informar y comunicar para toda la gente, esté garantizada. Pero además que se garantice la seguridad de las y los trabajadores de la prensa. Es necesario recuperar efectivamente la libertad de expresión en nuestro país. Es realmente condenable que los gobiernos de alguna forma condicionen las líneas de los medios de publicidad estatal. Y peor aún, cuando en Bolivia una buena fuente de recursos que utilizan los medios es la publicidad estatal.
hay que democratizarla. Para ver si democratizamos la publicidad, podemos democratizar la información, podemos generar una información diversa. Es fundamental que en Bolivia se recupere la institucionalidad, se recupere y se cese a una suerte de sometimiento del sistema de justicia, como en el órgano judicial, la Fiscalía General, el Ministerio Público, que yo digo, han jugado uno de los peores roles, y eso va a quedar en la historia. Ha sido tan evidente la forma en cómo se han sometido a los intereses de los del actual gobierno para generar procesos de persecución, que perdieron la oportunidad de pasar como un ministerio público, como un sistema de justicia independiente. Tanto se ha cuestionado en Bolivia el sistema de justicia, durante el gobierno transitorio han dado fundadamente la razón a todo el cuestionamiento realizado. En Bolivia también planteamos eso. Es necesario recuperar la independencia judicial. Es necesario que la división de los órganos de poder sea realmente efectiva y que el sometimiento solamente sea a la Constitución, a la ley. Ese es el horizonte utópico que planteamos como Defensoría del Pueblo. Ojalá nos dé la vida para poder ver cuán cerquita podemos estar en todo aquello. Y definitivamente, Bolivia le debe, el Estado boliviano le debe a las víctimas, a las fatales víctimas, al menos un proceso de reparación. Y nos referimos no a un resarcimiento económico como aquí han tratado de hacer, nada más que ni se ajusta a un estándar internacional. Bolivia, el Estado boliviano, le debe a las 37 personas que perdieron la vida, en especial a las 27 que fue bajo las manos del Estado, les debe mínimamente una disculpa, mínimamente hacerse cargo de los huérfanos que se han dejado, mínimamente restablecer la vida que esta gente tenía. Muchos de ellos no estaban ni siquiera dentro del conflicto, dentro de los picos de conflictividad. Al menos eso le debe el Estado. Les debe un juicio. Les debe que los hijos puedan ver con sus propios ojos que el efectivo que mató a su padre esté detrás de unas rejas. Eso al menos le debe el Estado a las víctimas. Perfecto. Bueno, creo que... Compas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy emocionados con la contribución. Vamos a intentar poner en las palabras